Estamos acá con la banda de Sismo en el Teatro Colón andando un ratito. Parece que fue chocada en skate. Bueno, filmando un poquito a los muchachos para el nuevo video Skateboarding is my obsession de Sismo. Vamos a ver si sale algo, ¿no? Got a truck full of chicks, just leaving the disco, me and my man from the Knicks. Old dog later on because they live in the bricks. Jumped on the George Wash to the natural turnpike. Head feeling right from a long ass night. Whoa, I see Jake, so I let off the gas. So I was doing 55 when I passed his ass. Flipped over, caught the shine from the rim of the Rover. You know his next move, pull it over. I pulls over to the right hand shoulder. Look through the rear view, he got his hand on his holder. He had this look, how this black nigga get this car? You know these crackers, state troopers don't know rap star. He asked me for my license and my registration. See my New York tags, then he asked me my destination. I said vacation, handed him my registration. Papers were straight, so I didn't get wet the situation. Got my shit back, and that was that. But that wasn't that, cause in fact, I got stopped two more times. A Superfly Dazz production. Sucker. How many real homeboys y'all got up there? Can y'all count? Hola, soy Juan Chiarca, estamos acá en este Psycho Trip en Necochea. Hola, soy Nicolás Ventura, del rider del Team O'Neill. Bueno, Santi organizó este mini trip que vinimos a Necochea a surfear y a pasar el evento de Gran Z. Llegamos en la madrugada y nos despertamos al otro día muy muy temprano para ir a surfear. Teníamos expectativas y llegamos y había una olita chiquita, pero estaba bueno. Tenía muchas expectativas de olas, pero el primer día llegamos, había una olita divertida. Y después se nos empezó a soplar, pudimos hacer unas buenas filmaciones igual en el tiempo de la mañana. Se nos empezó a soplar, así que nos fuimos, volvimos para la ciudad. Nosotros estábamos en el centro de Necochea y ahí pusimos una comida, volvimos, nos descansamos un poco en el departamento y a la tarde volvimos a surfear. Surfeamos al sur de Necochea pasando un muelle abandonado y la agarramos una izquierda que parecía un point break, una izquierda como de 100 metros, re larga, para pegarle unos buenos palos de backside. Y si te abrías un poco, tenías un pico que abría para los dos lados para tirar de todo, volar o lo que sea. Thank you.
Yeah, DiBello, baby. Yeah. What it do like? Just look at what it is. What it do? Bump that, babies. Are you ready for the show?